But diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. ¿Qué parece? Fue un 4 de agosto, pero de 1962, Pam, es decir, hace 60 años, que la actriz Marilyn Monroe fue encontrada muerta en su residencia. Ojo, obviamente su fallecimiento sigue rodeado de misterio, claro, porque su nombre real, Norma Jean, dicen que fue atentado contra su vida porque la encuentran en su habitación con pastillas al lado de ella. Pero también hay mucha conspiración y muchos rumores acerca de su muerte, involucrando a políticos importantes, a artistas y hasta a su propio psiquiatra. ¿Qué te parece? Imagínate, como siempre, pues desafortunadamente cuando muere un artista de esa talla, en medio de la polémica, pues se hace un caso mediático. Surgen muchas versiones, al final de cuentas nunca sabemos cuál es la cierta 100% más que ella, que ya no tiene ni voz ni opinión, ¿no? Ya no puede platicarnos absolutamente nada, evidentemente. Entonces, pues nos quedamos nada más con el buen recuerdo de que era pues una actriz reconocida y que después de tantos años seguimos, por supuesto, pues sacando sus vestuarios, así sus es, actuaciones, todo, su voz, su belleza, absolutamente todo. Muere a los 35 años y es impactante cómo 60 años después, como bien dice, siguen sacando películas, series, libros, sus cosas en subasta son vendidas por cantidades millonarias. Totalmente. Y obviamente es tanto el recuerdo que muchas actrices rinden tributo a su vida. Sí. Y pues vamos a recordar hoy a algunas de ellas. Por eso nos vamos a venir para acá como buenas maestras que somos. Para mostrarles. Mira, y esta es la primera que yo, es de las que más me gusta porque siento que el parecido es brutal. No sé ustedes qué piensen en casa, pero para mí el parecido de Ana de Armas con Marilyn, beso. Es impresionante, de verdad, porque estamos viendo una fotografía en blanco y negro, pero esa, que se, ahorita si tenemos la oportunidad, la sí, compramos regresarla con la real también. Están idénticas. Están idénticas, nada más está siendo duramente criticada por el acento. No sabemos que es cubano-mexicana, entonces pues el acento a ver si no le juega una mala jugada, pero de que se parecen, se parecen. Totalmente. Ahora, para todos los fanáticos de Blake en esta serie de Gossip Girl, no podía faltar la personificación de ella con este vestido rosa icónico, icónico de Marilyn Monroe. Yo creo que toda rubia, en sobre todo en estos temas de bling bling, de brillo, de glamour, pues tiene que personificar, pues obviamente, a Marilyn Monroe. Vamos con la siguiente. Kim Kardashian, que sabemos el trágico final de este pobre vestido que fue el original, que tristemente lo luce Kim Kardashian en la alfombra roja, y por más que quisieron pues no hacerle daño al vestido. Inevitable. Inevitable que con el cuerpo diferente de Kim Kardashian. ¿No? Exactamente. O sea, es como cuando te aferras una talla que no es la tuya. Pues sí, lo rompe y al final pues sacan estas fotos en donde sí se ve severamente afectado. Obviamente que también influyen los temas musicales y Madonna con el mismo vestido que vimos a Blake, que es emblemático este vestido rosa, pues hace la canción de Material Girls, ¿no? O sea, que también es muy acá del estilo de Marilyn Monroe, diciendo que los diamantes son los mejores amigos de las mujeres. Entonces, obviamente, sí, coincidimos. Entonces, pues obviamente que Madonna no se podía quedar atrás con la personificación de Marilyn Monroe. Vámonos con la que sigue, Michelle Williams. Uy, también. Oye, que ella también se parece bastante. Claro. Y que, ojo, su papel interpretando a Marilyn la nomina a un Oscar, pero ella en algunas entrevistas dice que fue sumamente difícil mimetizarse a Marilyn. Yo creo que porque su vida se vio rodeada mucho de excesos, de escándalos, etcétera, pues debe ser muy difícil como actriz pues también meterte en la piel, ¿no? En ese papel. Entonces, tanto en ese papel al punto de creerte lo que tú eres, ¿no? Exactamente. Entonces sí ha de pegar mentalmente. Debe pegar mentalmente. Y ya por último, Uma Thurman, que lleva la vida
de Marilyn Monroe también a Broadway. La vemos ahí también con su melena súper rubia. Yo que soy rubia, yo sé que piensan que es natural, pero ver ese rubio intenso. Ultra rubio, yo también me quedo pasmada y digo, qué bárbaras, cómo no, también estas actrices se quedaron sin pelo con todo este decolorante que seguramente se tuvieron que poner para estar igual que Rosalba, que me faltaste tú con ese vestido rosa espectacular. Sí. Mira, ya güera, las curvas y sí. demás, ya estaba, solamente te faltó el vestido. Me faltó, no me mandaste el mensaje para traerme los guantes rosas y eso, pero se lo...